La idea surgió, la idea de hacer la exposición están filmando ya, Sí, señor. de cómo se llama La rebelión de los gerontes. Empezó de conversaciones entre nosotros, los artistas, sobre todo los artistas ya de una cierta edad, que se quejaban, o nos quejábamos un poco, de que generalmente las invitaciones para los certámenes, concursos, premios, etcétera, etcétera, acá y en todo lado del mundo, están hechos para gente menor de 35 años, menos de 40, menos de 35, para gente joven, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la gente de mi generación, o un poco menos, de alguna manera estamos ya casi pertenecientes al tiempo pasado, ¿no? Y lo que he querido demostrar con esto es que seguimos trabajando con el mismo ímpetu que en nuestra juventud, y esto se ha demostrado en la exposición. Lo que más me entusiasma es que es la idea de que pueda ser el principio de algo, digamos, el principio de un reencuentro con los pintores para movilizarnos juntos y volver a hacer una especie de intercambio que un poco se había perdido. Se había perdido bastante. Y este tipo de muestras tienen para mí esa posibilidad de volver a reconocernos, volver a conversar, volver a dialogar, a discutir y a planear a lo mejor alguna otra cosa más. Que no sea, digamos, de este tono, a lo mejor puede ser de un tono más crítico, más participativo con lo que pasa en la comunidad. Y estas cosas parece que traen salud siempre al taller. Digamos, cuando uno abandona, digamos, ese trabajo tan solitario y se reencuentra con los pares, hay siempre una gran fiesta. En principio me entusiasmó la idea, pero tuve dudas de aceptar participar, porque no me pareció que los gerontes debamos, para hacer una manifestación de nuestra problemática. La gente de nuestra edad ya empieza a sentir discriminación, ¿no? Dentro de poco nos mandan a los geriátricos, o empezamos a tener achaques y ya no nos quieren, se nos aparta, ¿no? En general digo. Y en el arte pasa también esto. Estamos bastante desplazados, digamos, no se nos tiene tan en cuenta. Para hacer una manifestación de esto, yo pienso que hubiera sido. En vez de dividirnos y constituirnos en una especie de grupo que al fin de cuentas era una selección pues hay muchos más, ¿no? En todo caso, deberíamos haber pedido a aquellos que son solidarios que nos acompañen en esta. Y no hacerlo solo, porque si no, también, entonces los chicos hacen el salón de los jóvenes, las mujeres hacen el salón de la mujer, los adultos hacen el salón. Nos dividimos de esta manera y el arte no tiene divisiones, no tiene edad tampoco. Entonces, tan intenso, tan fuerte puede ser el lenguaje de un geronte como el de un joven de 20, 20 y pico de años que está manifestando como puede su lenguaje, lo está buscándose y de pronto tiene aciertos magníficos. No hay edad. Pero sobre todo me impresionó mucho el interés de la gente muy joven, que de pronto descubrían que existían maestros de las artes plásticas vivientes, que no todo estaba perdido, que había cosas que tenían significado para ellos dentro
de la diversidad de, la, de lo exhibido, ¿no? La videoinstalación son algunas de las formas expresivas que eligieron los gerontes para hablarnos del paisaje o el hombre y sus preocupaciones, mediante la figuración o la abstracción. Desde una altura o desde un avión, se podrían ver los paisajes casi monocromos de Josefina Rovirosa. La disposición de las arboledas evocan otras imágenes, como las suturas de una herida. A veces las picadas en el Monte Tupido parecen abrir la tierra como un puñal la carne. Los paisajes de Miguel Ocampo, en cambio, parecen arremolinarse al ritmo de un huracán. Tanto es el movimiento que no sabemos si se trata de los juncos de un pantano, de los trigales de la pampa o de la cabellera de la madre tierra. En ambos artistas hay una asimilación de la tierra con la mujer, tal como sucede en muchas culturas donde lo horizontal es lo femenino, la tierra que es fecundada por la lluvia que cae desde lo alto. A esos paisajes solitarios se suman los de Osvaldo Borla, que incorpora la figura humana al paisaje montañoso. Aquí la vertical es la línea dominante de la composición, donde mujeres desnudas, altas y delgadas transitan por una villa que por momentos parece irreal. También Miguel Dávila elige el paisaje, pero no el natural, sino el urbano. Más fragmentado, con manchas de colores que se entretejen con los gritos de la publicidad y los de una muchedumbre demandante.